En pleno evento de entrega de apoyos estatales y federales para el sector pesquero e inicio de la temporada de pulpo, pescadores de diversos comités denunciaron la falta de inspección y vigilancia en la costa de Campeche. Ubicó a una encargada de la misma dependencia que haga el trabajo y no dio resultado. Ese es lo que nosotros siempre le vamos a recriminar, que no vienen a Campeche a proteger al sector pesquero, sino que ellos vienen siempre a querer imponer lo que ellos quieren. Nosotros no queremos dinero. Lo que le estamos exigiendo que hagan inspección y vigilancia. Que hagan su inspección, su trabajo, como responsable de la dirección, que hagan su responsabilidad él también. Porque ya viste que está evadiendo muchas circunstancias. No se vale. ¿Será que por lo del pulpo es la mayoría? Es un secreto a voces. Porque todo el año se está pescando pulpo, nada más te paras en la orilla y ves cómo salen las embarcaciones con 10, 12 personas. Estábamos en veda. Entonces, nosotros no hemos parado de denunciar. Nosotros hemos inclusive intimidado. Pero las autoridades no han querido hacer nada, esa es la palabra. Nosotros no queremos dinero, queremos que sean operativos que salgan a detener a la gente que está depredando. Ante el reclamo, el gobernador del estado y el titular de la CONAPESCA coincidieron que se seguirá reforzando la inspección y vigilancia con la unión de diversas instancias. Ya escucharon ustedes lo que el comisionado acaba de señalar. Sí, hay. De hecho, se han reforzado los oficiales. De hecho, viene con el comisionado, el responsable de la seguridad en los temas marítimo-portuarios. Y en el año anterior y este año se concretaron aumentos importantes, pero sí son insuficientes. Como hace un momento un compañero lo decía en la intervención del comisionado, es necesario, pero también lo que dice el comisionado es verdad, todos tenemos que participar en el tema. Tenemos que hacer es sumarnos a lo que estamos haciendo con la Secretaría de Marina y desde luego, en eso no hay que, eso hay que ponerle mucha atención. El gobierno del estado está respaldándonos mucho y de hecho el próximo lunes va a haber una reunión para ver cómo mejorar aún más y reforzar todavía más la inspección y vigilancia estatal. Y eso lo estamos haciendo con el gobierno del estado, donde el gobernador nos ha dado todo el apoyo. Incluso el secretario general de gobierno va a ser el que preside esta reunión el próximo mes. Cuando nosotros tenemos los elementos jurídicos para proceder, desde luego que lo hacemos, y de hecho entiendo que el Congreso de la Unión estaría considerando elevar las penas para el furtivismo pesquero, y la situación que nosotros aplaudimos.